graciosa la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Saludos con punto y coma. El programa de Juan Cruz Trifolio ya está en el aire. Y qué bueno que podemos compartir con ustedes en este día. Gracias a Dios que los efectos provocados por el huracán María, aunque son considerables, son mínimos cuando lo comparamos con lo que ha hecho este fenómeno en otras partes. ¿Por qué? Porque República Dominicana recibió y todavía recibe el impacto de este fenómeno con lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, y los vientos que se sintieron en algunos puntos también muy fuertes. Pero cuando uno analiza lo que pasó con este fenómeno en Puerto Rico, no tiene otra alternativa que darle gracias a Dios de que este fenómeno no tocó con su ojo el territorio de la República Dominicana. De todas formas, señores, hay muchas cosas que lamentar provocadas por las lluvias, provocadas por los vientos. De eso vamos a estar hablando en el curso de este programa con punto y coma, el programa de Juan Cruz Trifolio. Como siempre, el programa informativo que la gente espera allá. ¿Por qué? Porque se enteran por aquí de lo que ha pasado en su país. Y eso nosotros se lo garantizamos, porque es el objetivo de Con Punto y Coma, que arranca con la frase del día. Una frase interesante para compartirla con nuestro televidente. Como siempre, saludos para mi amigo Popón, el colmado Popó de Villa Altagracia. También voy a enviar los saludos para el geólogo de América, Osiris de León. Osiris, que como siempre ha sido un punto de referencia en esta época, así como también para mi amigo Rubén Díaz, el Mocano, que está allá en la parada Mocana, en Pedro Brán, y el doctor Antonio Contreras, el médico especialista en ozonoterapia, que como siempre está en sintonía con este su espacio con punto y coma. La frase del día: no hay amigo tan leal como un libro. Y yo le agregaría que si el libro es la Biblia, mucho mejor. Dale cráneo para que entienda. Si no entiende, pues tú vas a llamar al teléfono que Gregory va a poner en pantalla ahora mismo, porque ese es el número que vamos a tener para conversar con muchos televidentes que quieren opinar sobre lo que ha provocado en República Dominicana el huracán María. Si usted quiere opinar, si quiere dar su opinión en Con Punto y Coma, pues solamente tiene que llamarnos al número que van a poner en pantalla en un momentito. Como siempre, esos muchachos se la traen y ponen los números de una vez. De que uno lo dice por aquí, está puesto. De una vez. Antes de decirlo, ya está puesto el número. Por sospecha. Meteorología advierte que las lluvias
vinculadas a María seguirán en gran parte del país y siguen. Aquí estaba lloviendo no hace rato. Aquí en la capital dominicana ha llovido hoy. Esta tarde ha estado lloviendo y todo eso es por el huracán que está provocando todavía lluvias en gran parte del territorio de la República Dominicana. Preocupación en muchas partes en el país por la crecida de ríos, aunque Santo Domingo ha retornado a su continuidad tras el paso del huracán María. Ya aquí se han reabierto los comercios, mucha gente acudió a su centro de trabajo, el transporte, como siempre, congestionándose en algunos puntos aquí en la capital, la gente visitando algunos establecimientos comerciales en este día. Ya está todo funcionando en la capital dominicana. Mientras que el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, exhorta a los residentes en las zonas afectadas por las lluvias y ráfagas de viento del huracán María a tener paciencia, porque la reparación en algunos puntos se llevará tiempo, dice Bichara, aunque asegura que ellos están trabajando intensamente para reparar los daños ocasionados por el huracán María, principalmente en la zona este y en la costa norte de República Dominicana, donde hay muchas comunidades que no tienen servicio energético porque el río, en algunos casos, los ríos se desbordaron, se llevaron postes del tendido eléctrico. En otros casos, los vientos tumbaron tendido eléctrico. En otros casos, los árboles cayeron encima de redes del tendido y eso ha provocado muchísimas dificultades y por eso no hay energía eléctrica ahora. Lo que se espera es que se trabaje rápido. Ministerio de Salud pide a la gente que evite el contacto con las aguas sucias. El Ministerio de Salud está pidiendo a la gente que evite el contacto con las aguas sucias. Y hay una gente bañándose en las aguas de la Sangre en todas partes. Aquí no hay, señores, como entre algunas personas no hay como conciencia. Gente tirándose en el agua sucia como quiera. Pero además, hay en algunos puntos de la ciudad un hedor espantoso, un hedor a cloaca. Miren, yo estaba hace un momentito en la intersección de la calle, de la avenida Luperón con Guarocuya. Por ahí hay un hedor a cloaca. Yo no sé si es que la cloaca por ahí se rebosa y se bota, no sé, pero yo no sé cómo los residentes en esa zona aguantan el hedor que hay en ese lugar, en la Guarocuya con Luperón. Ahí también se hace, próximo ahí se hace un pozo grandísimo cuando llueve. Ahí se obstruyó el tránsito ayer en la tarde. Eso es lo de nunca acabar. Señores, la crecida de ríos ha inundado varias comunidades. De eso hablamos en un momento, porque ahora tengo que pasar a un reporte especial sobre el queso. ¿A usted le gusta el queso? Pues seguro que a usted le va a gustar esta historia sobre el queso. Tal como ocurre con muchos de nuestros alimentos, el queso tiene una singular y hermosa historia que a continuación te invitamos a disfrutar. Pocos se han resistido a la delicia de un buen queso. Sobre su origen, estudiosos aseguran que ya se elaboraba en Egipto en el 2300 a.C. Luego llegaría a Europa, donde se convirtió en alimento imprescindible. Hasta principios del siglo XIX, en Suiza, se abrió la primera fábrica de quesos.
poco a poco invadió el mundo y conquistó el paladar de los comensales. Producido a partir de la leche, el queso de vaca es de un sabor suave, mientras que el de cabra sería más fuerte. En el Mediterráneo es frecuente encontrar queso de oveja. Para quesos como la mozzarella, la leche de búfala o incluso de camella es usual. Los llamados quesos frescos son elaborados con leche pasteurizada. Además del tipo de leche, la grasa de esta y el añejamiento del producto terminado, en el sabor, textura y olor del queso influye la técnica de elaboración. Se considera que el queso es uno de los principales productos agrícolas en el mundo, por encima incluso al café o al tabaco. Algunos de los quesos más consumidos son Roquefort, Camembert, Gruyère, Parmesano, Gouda, Cheddar y Manchego. En México, en estados como Jalisco, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Puebla, hay una fuerte producción de quesos artesanales, cuya elaboración respetan las recetas que se han transmitido de generación en generación. Entre ellos está el queso cotija, uno de los productos michoacanos con mayor reconocimiento en el mundo. Otros quesos artesanales son el doble crema y el poro. Bonita historia. Esperamos volver a reencontrarnos. Pero eso sí, nunca olviden la máxima popular que reza: amigo es el ratón del queso y se lo come. Bueno, pues, muy buena la historia del queso. Señores, las crecidas de ríos en diversas zonas del país han dejado, pues, pérdidas millonarias. Por ejemplo, en Los Robles, allá en Moca, lo perdieron todo. Todo se perdió por la crecida del río La Angostura. La gente que vive en esa zona está solicitando ayuda. Está buscando ayuda porque es que lo perdieron todo. No hay nada. Todo se lo llevó el río allá en Los Robles de Moca. Y en San Pedro de Macorís hay un drama. En San Pedro de Macorís, por la crecida del río Iguamo. Esta mañana estaban sacando gente de la margen del río Iguamo, pero estaban sacando personas de una parte alta, a donde el Iguamo nunca había subido, y tuvieron que sacar a la gente de ahí, porque está subiendo tanto el río, que el temor es que si sigue como va, se inunde San Pedro de Macorís entero. Es más, la gente de allá de San Pedro de Macorís dicen que es casi seguro que esta tarde o esta noche se inunda San Pedro entero. ¿Por qué? Porque hubo grandes inundaciones en Miches y también en El Ceibo y en Hato Mayor. Y dicen que todas esas aguas van para San Pedro de Macorís. Y cuando llegan a San Pedro, todas esas aguas de esa parte, pues inundan hasta el pueblo de San Pedro de Macorís. Dicen que es posible que el agua llegue hasta el parque. Pero que llegue hasta el parque ya no es raro, porque en Miches hubo un río que se desbordó de manera tal que el agua llegó hasta el parque. Hubo muchísimas viviendas destruidas, otras muy afectadas por el agua. Hubo establecimientos a donde el río se llevó absolutamente todo allá en Miches. O sea, las pérdidas son millonarias, pero millonarias por los efectos de la crecida de ríos en diversas zonas. En San Francisco de Macorís, la gente está sorprendida con lo que pasó allá. Por cierto, que el presidente de la República, Danilo Medina, estuvo visitando en la mañana de hoy algunos de esos puntos que fueron afectados por la lluvia. Estuvo en Miches, allá vio, contactó él de manera personal lo que había acontecido en esa comunidad. También estuvo esta tarde en San Francisco de Macorís.
y estuvo en Nagua. Allá en Nagua el presidente le quitó la construcción del malecón de Nagua a la OISOE y se la encargó a Obras Públicas. Le dijo a OISOE, ya deja eso, que tú no vas a hacer nada, parece. Deja que lo haga Obras Públicas. Y Obras Públicas se va a encargar de construir esa obra allá en Nagua. Ahora vamos a pasar con Catherine Michel, que nos tiene algo interesante. Ella está conversando con el doctor Daniel Jiménez. Adelante, Catherine. Hola, soy Catherine Michel y hoy quiero conversar con un especialista en el área de la salud, al cual quiero preguntar, doctor José Daniel Jiménez, ¿qué es la unidad hemato-oncológica en el Hospital Arturo Grullón de Santiago de los Caballeros y cómo funciona? Bien, la unidad hemato-oncológica es una unidad creada hace casi 20 años. Es el único centro, la unidad hemato-oncológica tiene está encargada no solamente de todo lo que tiene que ver con cáncer, sino que también nos encargamos de otras entidades allí en la unidad. La unidad fue creada para el manejo del cáncer infantil. ¿Pero qué pasa con esto? Esa unidad fue creada por el voluntariado Jesús con los niños. Y el voluntariado Jesús con los niños se encarga de distintos centros. Me explico, la unidad de quemados, el cáncer, por ejemplo, en este caso el VIH, los niños con la enfermedad, en este caso el SIDA, se encarga también de lo que tiene que ver con la nutrición de los niños, se encarga una parte de ortopedia y el voluntariado se encarga de todas esas unidades. O sea, necesita obtener recursos para poner a funcionar todas esas unidades. Ahora bien, ¿cuál es la niña bonita y cuál es la que más consume? Es la unidad hemato-oncológica. La unidad de cáncer infantil es la que se lleva grandes recursos porque por la que maneja mayores volúmenes y donde diagnosticamos más enfermedades. Es un organismo que realmente trabaja duramente, diariamente, buscando los recursos por donde sea, brazo a brazo, hombro a hombro, para que realmente hoy en día tengamos la primera unidad modelo en el país y que maneja los protocolos internacionales. Si usted va al hospital de niño y entra a la unidad hemato-oncológica, usted va a ver la diferencia que existe entre una parte y la otra, porque nos manejamos realmente con protocolos muy diferentes y con organismos y con dirección y administración muy diferente al hospital de niños. Gracias, doctor José Daniel Jiménez. Créame que hemos aprendido mucho. Yo soy Catherine Michel y prometo que muy pronto trataremos otros temas de interés. Pero eso sí, con punto y coma. De Manuel mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Vamos, Colacho. Punto y coma, el programa de Juan Cruz Trifolio. Por cierto, que quiero saludar a Juan Cruz Trifolio. El hombre siempre está muy pendiente a todo lo que pasa en su país y siempre está muy atento a todo y muy, muy trabajador, como siempre, Trifolio. Muchas gracias por todo. Y, señores, hay algo que se quedó al desnudo en esta recién pasada tormenta o recién pasado ciclón o huracán, como usted quiera tomarlo mejor. Y fue el tira y jala que hay entre las autoridades, el protagonismo que hay entre las autoridades por el reparto de ayudas a personas, está empañando lo que el presidente de la República quisiera hacer en alguna zona. No es justo
que las ayudas que el gobierno pretende dar a las personas afectadas por lluvia se quede guardada, porque hay muchísimos, pero muchos funcionarios que están luchando por repartir ello. Y dice un adagio que el que reparte y reparte se queda con la mayor parte. Pero hay algunos que se quedan con todo, que no reparten nada. Y esto es muy grave. Ojalá que el gobierno investigue bien a quién le, o a quienes le están entregando las ayudas que envían para las personas afectadas por las lluvias y los efectos de este huracán. Pero además, señores, en este país hay que comenzar a arreglar cosas. La experiencia de lo que pasó con este huracán en República Dominicana, hay necesariamente que adoptar medidas. Por ejemplo, hubo personas que la fueron a sacar de su casa porque estaban en peligro, porque era posible que se inundara su vivienda y no querían salir. Es más, hubo un lugar donde sacaron una mujer que el agua le daba por ahí ya, porque ella no se quería salir de su casa. No quería salir de su casa porque no quería dejar la casa sola, porque quizá le robaron lo que tenía, pero señora, se la va a llevar el agua. Tuvieron que sacarla a la fuerza. Y así hubo muchísimos lugares donde tuvieron que sacar a la gente a la fuerza. Aquí hay que adoptar una política como la que tienen países desarrollados, como el caso de Estados Unidos. Cuando el gobierno decreta por allá un área que está en peligro, que lo decretó en alerta roja, y que hay que evacuarla, hay que evacuarla. Van y le avisan a los residentes que deben salir de ahí. Ahora, si usted se puso de terco que usted no quiere salir, el gobierno no va y le saca la fuerza. Lo dejan, pero le advierten, usted se queda bajo su responsabilidad. Si a usted le pasó algo, nadie se va a meter a sacarlo. Nadie va a arriesgar su vida para venir a sacarlo a usted cuando esté en peligro, porque le estamos diciendo que salga ahora. Esas medidas van a tener que adoptarla aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay ocasiones en las que han muerto brigadistas de la defensa civil por tirarse a tratar de salvar a un desaprensivo que se tiró a un río hondo o que se puso a practicar deporte en un río que va con muchísima agua, que se tiran al río de lujo. Ahí encontraron unos cadáveres hoy en la línea noroeste. Y lo que me dicen es que esos cadáveres son de unos que se tiraron del puente practicando y jugando. Entonces, ¿quién es culpable de que esa gente se ahogara? Los culpables son ellos, que se tiraron ahí. Bueno, tenemos disponibles dos líneas telefónicas para la gente que quiera opinar y quiera informarnos sobre los daños que ha ocasionado este huracán en su zona. Y para la gente que nos ve en Estados Unidos, que también quiera expresarse, hemos habilitado dos líneas telefónicas, 809-342-4583 y el 809-420-7137, para que usted pueda opinar sobre este huracán y sobre lo que han hecho las autoridades. Por ejemplo, hoy el presidente Danilo Medina estuvo visitando 6 de los puntos afectados por el huracán María. La primera visita la hizo el presidente a Miches, allá en Miches, donde un puente pues estuvo a punto de irse. El puente, ¿por qué el puente se iba a ir? Bueno, porque lamentablemente el puente se obstruyó por la gran cantidad de escombros que trajo el río. El río trajo muchísimo escombro y prácticamente tapó el puente. Se desvió y entró al pueblo de Miches, inundó muchísima vivienda. También el presidente visitó a Samaná y Nagua y a San Francisco de Macorís. Allá en San Francisco de Macorís el presidente prometió varias cosas. Miren, aquí tengo dos llamadas rápidamente. Vamos a ver quién nos habla y de dónde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se quedó ese callado. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes.
Sí, ¿quién nos habla? Se fue ese. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas. Sí, ¿quién nos habla? De aquí de Brooklyn. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Sí, es de Brooklyn. Óigase, él llamó al peor ciclón que él le ve en Santo Domingo. ¿Y por qué es que la gente, muchas gracias señora, ¿y por qué es que la gente tiene que asociar todo a la política? Yo no sé hasta cuándo vamos a entender algo. No podemos asociar todo a la política. Un ciclón perjudica a los peledeístas, a los perredeístas, a los reformistas, a todos los ciudadanos. Entonces, aquí queremos, cada vez que pasa algo, como comenzar a asociarlo a política. Y miren, este no es un momento de estar debatiendo asuntos políticos. Es un momento de unirnos, todos los dominicanos para ver cómo se recompone todo el daño que ha dejado este huracán en este país y tratar de que este país pueda salir a flote. Porque si comenzamos a debatirnos de política y de cosas, yo no quiero justificar ningún político, porque los políticos tienen su función y hacen su función, pero es momento de ver las cosas de otra manera. No es momento de estar debatiéndonos con asuntos políticos por todas partes. Tengo otra llamada, ¿me da tiempo a cogerla? Saludos, buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? De Boston. ¿Aló? De Boston. Desde Boston, ¿quién nos habla? Sí. Díganos, ¿quién nos habla? Ignacio, buenos días. Ignacio, dígame Ignacio, ¿en qué podemos servirle? ¿Cuál es su opinión sobre este asunto de este huracán que ha afectado a República Dominicana? Estamos ahí hablando de aquí y escuchando a las personas, nos llaman para hablar de los políticos y todos esos creen echar los políticos en vez de aportar con la ciudadanía, y en vez de ponerse a hablar de los políticos, no es que se pongan a aportar a la ciudadanía, que eso necesita. Muchas gracias, muchas gracias por su opinión. Tengo otra llamada en este. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes, estamos escuchando. Buenas tardes. Sí, díganos, ¿quién nos habla? Sí, yo le hablo de Nueva York. Desde Nueva York, ¿quién nos habla? Sí, Rafael Familia. ¿En Familia? Sí, yo quería darle las gracias al señor William. Ah, bueno. A William Rodríguez por ese trabajo que él hizo, que es un trabajo que a los que estamos fuera del país nos ayudó demasiado, que los otros canales no nos dieron esa cobertura que él dio. Así que le quería dar las gracias y felicitarlo por ese trabajo extraordinario que él hizo. Mire, yo lo voy a agradecer, pero la gracia usted debe dársela a Supercanal y a don Frank Jorge Elías, que hizo el esfuerzo de que se hiciera esta cobertura especial aquí en Supercanal para mantenerlo informado a todos. Nosotros le agradecemos a usted que ha llamado para agradecer y le reiteramos que este es el esfuerzo que hace el grupo Supercanal y que en particularmente su presidente, Frank Jorge Elías, siempre tiene interés en que ustedes estén enterados de lo que pasa aquí en su país, República Dominicana. Tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos tendremos mucho más, así que seguiremos conversando con algunos televidentes después de esta pausa. Un saludo desde La Alegría. En Con Punto y Coma hablemos de sentido común. Hablemos hoy de cuidar nuestras ciudades. Hay una expresión famosa que dice que vive tu vida como quieres que tus hijos y tus hijas vivan las de ellos. Si yo quiero una ciudad limpia para mis amados mellos, tengo que quererla para todo el mundo, porque ellos no están solos en el universo. ¿Se entiende la idea? Digamos desde hoy, la basura al zafacón. Si no encuentro uno, la guardo hasta botarla adecuadamente. Nada de dejar algo tirado en la calle. Así no se taparán los desagües y todo estará más limpio.
Vamos a limpiar los frentes de nuestras casas y de nuestros negocios. Una pala, una escoba y a limpiar las cunetas llenas de tierra y con agua posada. Urgente es eso, porque vienen los microbios, vienen las bacterias, producen mal olor, producen enfermedades y además vienen las lluvias y tapan todas las cañerías y tenemos todos esos pozos llenos de agua en la ciudad. Para que no nos enfermemos, limpiemos los desagües. Y ahora, una sugerencia en exclusividad para los hombres. Por favor, recordar que la calle no es un baño. Si tiene una necesidad, busque uno. O cuide sus partes íntimas y no deje ese mal olor por donde quiera. Por hoy, una pausa. Seguiremos teniendo sentido común en Con Punto y Coma. Estamos en la plaza neoyorquina, realmente donde dice un amigo nuestro que pica el pez y donde hay que guayar la yuca. La verdad que me he reencontrado con una persona muy agradable, muy inteligente, muy acuciosa. Jackie, bienvenida al programa. ¿Qué hay de nuevo? Gracias, Tipolio. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, Padre y Madre Divina. Cuéntame una cosa, Jackie. ¿Cuál es tu filosofía de vida realmente? ¿En qué consiste? Mi filosofía de vida es el amor, es vivir conectada con el aquí y ahora, entendiendo que somos, tenemos una hermosa encarnación física, pero que somos seres espirituales y este es un camino de aprendizaje que lo que no aprendes y practicas y entiendes lo repite vida tras vida. ¿Cómo es posible realmente mantener esa parsimonia, esa tranquilidad que tú reflejas en un mundo tan convulsionado, tan problemático? Y sobre todo en una ciudad tan competitiva como lo es la plaza neoyorquina. Hay algo que yo entiendo y es que nadie compite con nadie. Cada persona viene a este plano físico a vivir y a ejercer su misión de servicio. Realmente, si somos hermanos y la religión lo dice que somos todos hijos de Dios, entonces yo no debo entender que lo que tú haces me va a perjudicar a mí. ¿Tú eres cristiana realmente? Yo soy hija de Dios, yo soy hija del mundo. ¿En quién crees? En Dios. En Dios. ¿Qué Dios? Dios es esa parte interior que me conecta con ese Cristo y me dice que todos somos hijos de Dios. Somos hijos de una fuente infinita, llámele universo infinito o Dios o Madre Divina. Lo que pasa es que cuando nacemos nos encasillan en una creencia, nos ponen un nombre, nos ponen una religión, pero recuerda que viene un camino de búsqueda. Y en esa búsqueda interior tú empiezas a identificarte con las cosas con las cuales tú te sientes alineada. Pero sí creo en Dios, creo en esa fuerza universal, ese algo que no tiene tamaño, no tiene cuerpo físico, que me dice que si estamos aquí no es por casualidad, sino por una causalidad. Jackie, con frecuencia te oigo hablar de que hay una correlación entre los colores, entre las joyas, y algunos metales y el comportamiento del ser humano. Explícame eso, por favor. Bueno, los cuarzos ejercen una atracción con el ser humano. Los cuarzos son energía. Por ejemplo, cuando hablamos del cuarzo rosa, el cuarzo rosa se conecta con el amor. Por ejemplo, el cuarzo ahumado se conecta con esa parte emocional. Por ejemplo, cuando estamos sufriendo la pérdida de un ser querido, cuando estamos sufriendo la separación de una otra pareja, por ejemplo, usar el cuarzo ahumado nos ayuda mucho a liberarnos del dolor. Por ejemplo, el jade nos conecta con la prosperidad. El cuarzo amatista, que es el cuarzo de la sanación, de la transmutación, nos conecta con la sanación. ¿Eso significa que debemos llevar un trocito en la cartera, por ejemplo?
si te sientes alineado y sientes que te funciona, porque esto es, mira, no es cuestión de cambiar tu creencia, es cuestión de que eso que tú tienes, tú sientes que hace un trabajo energético contigo, porque somos energía. Y si cuando tú y yo nos conectamos energéticamente, yo siento esa paz, esa tranquilidad, pues entonces debo agregarlo a mi vida, por ejemplo. Ok, háblame de los líquidos. ¿Qué sería lo ideal, por ejemplo, para un buen baño? Para uno energetizarse. Claro, eso depende. Ahora, yo sugiero que antes de darte un baño, depende de qué tipo de baño. Si te vas a un baño para la suerte, para la suerte, lo sugiero que lo hagan los sábados, los domingos y los lunes. ¿Y por qué específicamente? Porque esos días? El lunes está regido por el planeta la luna. Entonces, el domingo por Padre Sol, el planeta Sol. Y los sábados por el planeta Saturno. Entonces, por ejemplo, domingo, como lo ríe el Padre Sol, yo sugiero que el agua usted la ponga fuera a cargar con la energía solar. Entonces, a eso usted le puede poner esencia de hoja de laurel, le puede poner jazmín, lavander, puede hervir canela, clavo dulce, puede hervir hoja de Juan el Conquistador para agregarle ese detalle de atracción. Juan el Conquistador. Sí, es una hoja maravillosa que yo recomiendo a las mujeres que la usen. Entonces, ese baño usted se lo da. Se consigue una segunda base así fácilmente y una tercera base, ¿verdad? Bueno, yo creo que el hombre con una mujer tiene. Es suficiente. Es suficiente. Yo creo que un gran hombre con una sola mujer lleva adelante, porque acuérdate. Y una mujer con un hombre es suficiente. Claro que sí. Recuerda que lo que hacemos lo atraemos. Existe la ley del karma y reacción. Si tú engañas, vas a ser engañado. Dime una cosa, Jackie. ¿Y todo esto no es brujería, superstición o qué es? Explícame. Mira, eso depende. Hay algo que se llama magia blanca. La magia blanca nos ayuda a conectarnos con la energía de la tierra. Sí. Entonces, la brujería depende. Hay, por ejemplo, la magia negra. La magia negra se trabaja limitando, te trabaja dañándote. Trabaja a nivel de el mal, como le llamamos. Entonces, yo sugiero que jamás practique magia negra. Como dice negra, lo que sabes que tú haces daño. Existe la ley del 3x3, que todo mal que tú haces regresa 3x3 regresado a ti. Entonces, la brujería, si será nombre a brujería, no. Yo hablo de conexión, hablo de sanación, hablo de tú identificar lo que tú eres, porque realmente... Sobre la base del amor, ¿no? Solo hace el amor, porque somos... No para hacer daño. No, somos chamanes, somos gurús, somos maestros. El asunto es encontrar esa parte interior que nos conecta. Finalmente, Jackie, tú tienes la posibilidad de dar números para uno conseguir ser ganador, triunfador en la lotería. Mira, no. Vamos a ser honestos. ¿Tú crees en eso realmente? No, yo creo que cuando tú te vas al silencio interior y tú te conectas con ese ser superior, con esa alma, como tú le quieras llamar, tú vas a encontrar todas las respuestas. En estos tiempos la gente anda buscando por fuera lo que tiene hacia adentro. Entonces, la gente quiere que la adivinen su futuro porque tienen miedo a enfrentarlo. Y lo que tú tienes miedo a enfrentar persiste en tu vida. Bueno, yo lo lamento por un buen amigo que tengo aquí en la plaza neoyorquina. Varios amigos, ¿verdad? Entre ellos, don Tulio Pérez, que pensaba que ya aquí daba números. No, lo siento mucho. René Torres, Leonardo Peña, no. Si usted quiere saber el número, haga yoga y haga meditación. Váyase al silencio interior y busque la verdad. Yo no necesito un número para empoderarme económicamente. Pero tú crees en la buena suerte y en la mala suerte. Sí, la buena suerte se conecta con tus acciones, la mala suerte se conecta también con tus acciones. O sea que cuando yo tenga buena suerte, yo me puedo colocar un bloque de 8 acá en el cuello y tirarme de un puente, por ejemplo, de acá del Washington Bridge, y quedo vivo, porque tengo buena suerte. No, porque tú estás confundido. Explícame eso, irradiame un poco de luz. Mira, la buena suerte tiene que ver con las buenas vibraciones que tú logras en tu vida, las buenas acciones regresan a ti. Cuando tú te pones un blog y te tiras de un puente, tú estás violando una ley del universo, tú estás adelantando un proceso, estás aniquilando tu vida. O sea que te mueres con suerte o sin suerte. Oye, ese templo que tú tienes, te lo dio prestado Dios para que tú hagas tu misión de servicio, para que tú hagas tu trabajo. Ahora, si tú crees que tirándote del puente, porque tienes un problema, tú te vas a quitar la vida, el problema es peor, porque entonces tú vas a andar en este plano físico de conciencia sin un cuerpo físico. Jackie, a través de la mirada, ¿es posible retratar el interior del ser humano? Claro que sí, porque los ojos son la ventana del alma. ¿Qué tú observas en mí, por favor? Eres un hombre muy curioso. Eres un hombre también que anda en búsqueda y no te cansa. Sí. Eres un hombre también que dice la verdad, pero también eres muy arriesgado.
Bien. Entonces, busca hacia ti, busca el trifolio, el realmente ese trifolio que todos queremos, el que se conecta con tu página para uno realmente establecer comunicación a través de las redes sociales. JackieHarmony.com. Me puedes seguir también en página Jackie Lasmi en Facebook y también escribirme a JackieHarmony@gmail.com. Y recuerda, la vida es hoy, en el aquí y ahora. Lo que tú haces viene a tu vida. Bueno, muchísimas gracias, Jackie, por conversar con nosotros. Vamos al cambio. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí con Punto y Coma, el programa de Juan Cruz Trifolio. Recuerden que vestir bien te tiene que ir con Cheche Fashion. Cheche Fashion, el arte de vestir a la moda allá en la avenida Venezuela, esquina Puerto Rico, Cheche Fashion. Quiero felicitar muy efusivamente y con mucho cariño a la periodista Fresa Torres allá en Nueva York. Fresa está de cumpleaños, así que mil felicidades para esta estrella del periodismo, Fresa Torres. Así que, Fresa, te ha saludado ya. Señores, si Dios lo permite, el lunes estamos de regreso aquí en Con Punto y Coma, el programa de Juan Cruz Trifolio. Buenas tardes.